En la primera temporada. El amigo de He-Man. Sí. Es más de Char. Acércate. Si no son por voz. Acércate. Son por conciencia. Sí. Por protección. Sí. Este, hicieron en la primera temporada hicieron el martillo de Thor, que obviamente es hueco, porque dice, güey, si quisiéramos, si así pesa como 30 kilos el maldito martillo, con puras placas externas y el armazón, o sea, lo haces de ¿de oro? De una pieza, no, de una pieza de acero de sólida. De una pieza de Nokia, güey. Y todo el mundo estamos convencidos de que los Nokia son asgardianos y salieron de las minas de oro. Si no, hasta que... ¿Cuándo has visto un Nokia que se rompa? No, no, nunca. No importa el año, el modelo, los Nokia no se rompen. Nunca se rompen. Pero hicieron el Sunbreaker y les quedó pimper y lo que les sigue, güey. Está mega chísimo. Y ahí te va a llamar mucho la atención porque tú sí eres gamer, ¿verdad? No, no soy gamer. Eso no te va a interesar. Pero no, está padre, o sea. Pero tiene... Chido. Sí, chido por ti. Bueno, ¿por qué? Porque tú eres corredor Wookiee, entonces hablemos de otra cosa. No, están haciendo, bueno, han hecho, empezando por la katana de The Bride, de The Bride, y la Hattori Hanzo, pero no es nada más de que, ay sí, vamos a ponerlo todo, no, la hacen con las técnicas ancestrales, milenarias. Sí, y dices, güey, qué chido, la manera en la que extraen de las piedras y el carbón, el material para hacerlo, está mega pimper. Pero ahí hay un dato de trivia nada más, alguien que me echó mano con esa cuestión. Y también está la espada de Zelda. Entre esas cuestiones que mencionaba es que, por ejemplo, para el forjado de katana, efectivamente, tú las puedes mandar a hacer si quieres para entrenamiento en Japón. Tardan un rato en hacértelas, de 3 meses, 1 año, dependiendo del tipo que tengas. Pero también entre las características es, oye, ¿por qué tiene tantas imperfecciones? Porque fue forjada a mano, uh-huh. Efectivamente. No es nada más de que la puse en fábrica, le sacas como que filito y la entregas. No, y de hecho la manera de pulirla, pues que es el wet sanding. Ajá. Es bien interesante, bien lento. Pero ahí es donde dices, ¡ay! Por eso es mínimo de 3 meses. ¿Por qué los herreros eran las profesiones más chidas que había? Había un dios de los herreros. Nefasto. Nefasto. O Vulcán. Depende. No, ¿nefasto? De la mitología. No, pero sí. Que, era nefasto. Era nefasto, ¿no? Y dices, güey, la manera. Y estos güeyes de los de Man at Arms. ¿Dice que hicieron la Master Sword? Sí. La espada de Link. Sí. Y también tiene una que es como de tijeras, que está bien chido porque la hicieron con puras perros de tijeras. ¿Como de tijeras? Sí, es de un juego de video, que no digo de cuál es, porque honestamente no me interesa. Final Fantasy 7. 8. Yo quiero mi Claymore. Y de hecho hacen una Claymore y acaban de hacer una de Soul Blade, una madresota que mide como metro y más de metro y medio. La de Soul Calibur. No, esa también la de Game of Thrones, hicieron la de Ice. Y están impresionantes las mendigas espadas. Está la de Zelda. No, idiota, es Link, no Zelda. Uh-huh. Así de pero rato. Hay una pregunta, ¿y el Stormbreaker invoca arcoiris para ir a otras? Pues es Marvel, o sea, básicamente creo que te lo dan con tu unicornio y cagando arcoiris al ladito, güey. Pero la manera, lo que a mí me gusta mucho de ese canal es que siempre es, mira, podemos hacerlo de la manera sencilla. Que es básicamente plasma cutter, ajá, y lo pules y ahí está ya. El programa duraría 15 minutos, menos. No, son videos muy cortos, de hecho... Son entre 15 y 8 minutos. El más largo dura 20 y tantos minutos, pero obviamente se avientan todo el choro. Hace no mucho volví a ver, porque ya me los aventé todos, están mega pimpers, de Cena, de Warrior Princess, donde se avientan la pendejadita esa, su hula, esa madre, su frisbee. Su frisbee asesino, pero él es el que es en la forma del yin and yang, que se separa. Lo hicieron con el mecanismo para que se separa. Entonces, es básicamente, existe, la podemos armar. Hay otra que creo que es de Legends, no sé qué, que es un güey que trae una espada, pero que trae una pistola, que trae como un rifle. También se la aventaron. Es un revolver, sí, con, uh-huh. Con bayoneta, básicamente. Ajá. Ah, también es de Final Fantasy. Sí, de Final Fantasy. Y también, porque también te ponen cómo hacen el drilling para el cilindro de lo que es la pistola. Y ahí te explican, esto es básicamente el mismo sistema que utilizamos para acelerar pistolas. Y está mega pimper. ¿Qué otras se aventaron? Ya están las de... Las dagas de... ¿Cómo se llama el güey este invisible de los Guardians? Ah, Drax. De Drax, están las de Drax. No lo vi venir. Nadie. ¿Por qué Drax? Está también la del God Killer de. No, el de Wonder Woman, que también ya le hicieron. La. ¿Cómo se llama?
6 Saldaña, Gamora, también ya hicieron la de libro. Ajá, ya está también la de Gamora. ¿Y si está balanceada? Pues quiero yo pensar que sí, son muchos estos güeyes, neta sí le... Lo que más me llama la atención es lo que te hipnotiza, porque básicamente es el término, te hipnotiza, es todo el proceso, porque no nada más es, ay, córtalo, púlelo ya. De hecho, hicieron un concurso para todos los que son fans de los piratas y de Juanito Profundo, no Profundo porque es de Death Note, es Juanito Profundo. Hicieron así como que el challenge de... ¿cómo se llaman las espadas de los piratas? Sable. Quarter Saber. Ajá. Que es básicamente un güey se agarró... Cimitarra. Algo parecido. Y así como que, ah, mira, eso ya lo teníamos prefabricado y el otro güey, no, yo sí lo voy a forjar y... Y los handles, hay uno que es, lo hicieron como de Kraken, de pulpo. Güey, te hipnotiza, o sea, estás así como idiota a los 15 minutos, bueno, cada quien como puede, ¿no? Pero estás así de que, güey, necesito un martillo de esos, necesito una plancha de esas, necesito, güey. O sea, realmente te dan ganas de que, tengo 3 minutos, tengo 20 minutos, sí, échame acero, vamos a hacer una espada de 20 minutos. Obviamente son, son cosas que se llevan 2, 3 días en hacerlas, ¿no? Lo chido de estos güeyes es que esos güeyes son los que hacen todos los props de, para las películas. Y las de Pirata del Caribe las hicieron estos güeyes. Algunas de ellas. Uh-huh. Y bueno, nada más para tratar de recontextualizar, porque nos faltan como 5 minutos todavía de grabación, vamos a tratar de hacer un listado de cuáles fueron las armas más poderosas en mundos de la ficción, únicamente en cuentitos. Y efectivamente, nomás porque está aquí de invitada y para aprovechar, sé que vas a decir algo con un desarmador, creo, pero algunos de los elementos o armas más poderosas en personajes de ficción que ubiques. ¿Que ubiques? ¿Que ubiques? Pues sí, pues supongo que la espada de Wonder Woman la usa en las películas. Por eso la rompe Ares. La verdadera arma estaba en ella. Sí, es cierto. Eso sí, sí, cierto. Estaba pasada de lanza. Por eso eran los espartanos. Sino pasada de lanza la Wonder Woman, por eso mató a Ares, güey. Con ayuda del Brian y del Kevin. Porque no se me ocurren las de Elektra, que son las. ¿Los Ice? Poderosas, pues no son poderosas, genéricos, pero... las tortugas ninjas los tienen. Rafael, sí, no, creo que no les puedo ayudar mucho. ¿Sí, no? Sí. Mientras yo me acuerdo. Sí, no me enfoques en eso. Soy ruido de fondo, No, está la God Killer, ¿no? Yo creo que los lightsabers, ¿no? Serían de las más poderosas, si se pudieran hacer realmente. Bueno, técnicamente ya existen plasma es imposible. No, ya bueno, o sea, sí existen, pero son literalmente armamento para mineros, en el cual es para literalmente cortar acero y es para cuando estás así cuando estás impresionado en la mina. Y efectivamente estaba chido porque los que las fabricaban le hicieron la base como si fuera de lightsaber de Darth Vader y sale nada más un rayito, una fregadera, pero literalmente es plasma para cortar acero. Sí, y ahí por si lo quieren encontrar, le sale creo que como en $3,500 cada uno. Si quieren perder un brazo, lo pueden hacer, ¿eh? Y échale aguacate. Exacto. Y gasolina. Y échale aguacate. Yo creo que está la de Highlander, que yo creo que sería interesante. Uh-huh. Pero la Master Sword es más poderosa. Pero sí se han roto, ¿no? Algunas de Highlander se han roto. Por eso te digo, la Master Sword, que es la de Link, no importa qué Link sea, siempre es la misma espada. Eso es lo que lo vuelve el héroe. Es como la espada del augurio. Yo soy el Zelda, el Zelda. Exacto. La espada del augurio es otra arma. Legendaria. También la de Grayskull, ¿no? La del. Ah, la de She-Ra. Es la misma. Es la misma madre. Pero es curioso porque en las líneas animadas hace de otros aspectos. ¿Qué diferencia hay? Y era para pasarle al Wookiee, no la cámara, sino la palabra, y también Edith. Entre la espada de He-Man y Skeletor, que en los juguetes eran dos que se juntaban. Es la misma espada, pero son mitades, ¿no? No, pero es que es algo que ha cambiado en las mismas líneas de juguete. Porque era, sí, la idea era. El poder de Grayskull no era ni del bien ni del mal, sino todo lo contrario. Uh-huh. Pero se tenías que conjuntar esas partes para que tuviera poder y efecto. ¿Y qué diferencia hay con la del honor de Grayskull, la de She-Ra? No, o sea, es que yo... ¿Por qué me preguntas cosas que no sé, pero...? ¿Qué es imaginaria? ¿Existe en otro mundo para que la pueda usar una mujer, güey? No, no existe la realidad para que la pueda usar. No sé si la de He-Man lo que hace también es el poder de transformarla a ella o de darle... No sé si es el poder de Grayskull. En el caso de He-Man le ponía un bronceado y le quitaba las mallitas. En el caso de She-Ra, sí, ella sí podía transformar cosas. Que sí es característico de y acuerda que también recordemos que también el grito era por el honor de Grayskull, no por el poder de Grayskull. Entonces, como para tratar de diferenciar. Y datos de trivias, porque hubo una serie animada después en la cual, curiosamente, el hijo de He-Man, que era Hero, en realidad no era su hijo adoptado, pero era el hijo de She-Ra,
que lo mandaron a otra dimensión para que no se le ejecutaran. Entonces era así como de que mi sobrino hijo, que no te voy a revelar quién es tu verdadera madre, porque Jon Snow, ahí lo teníamos también. Y también de las armas curiosamente más mencionadas, están las espadas de acero valeriano en Game of Thrones. Yo creo que además, sí, que de hecho también hicieron la de... Sí, Ice, que es la de... Ice Baby. La de Jon Snow. No, no, es la de Sean Bean, ¿no? La que sí, siempre moriré. Que se divide ya los Lannister, la dividen en dos. Sí, que es el Widowmaker y se me olvidó el nombre del otro. Widowmaker no era el... Outkeeper. Widowmaker no era el otro grupo que hizo Dee Snider después de Twisted Sister, güey, cuando ya era así Merol, bueno, más Merol. No, pero yo creo que para mí la espada más chida sigue siendo la de Sword of Omens. La espada de... Sí, porque es la del idiota. Give me sight, beyond sight. O sea, güey, estás viendo y no ves. O sea, sí, Rafa, estás viendo y no ves, compadre. Bueno, recordemos que también antes de eso teníamos Ring Thing, Do Your Thing, y con eso ya nos vamos. Ah, el anillo. El anillo de Sauron. No, el anillo de Green Lantern. Así, eso vamos, que también lo hicieron en Man of Arms. Pero ahí construyes sí, toda la con, tierra media. No, con, pero lo hicieron con jade y oro. Entonces, a ver si ese sí, fíjate ese anillo. ¿Pero cuántos sortijas eran ahí? Eran siete para los... Eran siete para los hombres, cuatro para los elfos, uno de Sauron. Y el de los enanos. Y el de los enanos, ajá. Pero al final del día, ese era un anillo controlador, parecía esposa, güey. Sí, si no era, el anillo controlaba a todos los otros anillos. Exacto, por eso de ahí el poder del anillo. Ese era el truco, les regaló anillos a todos para controlarlos. La es el más peligroso y era de compromiso. Ya nos vamos. Sí.